Hola, soy EFOC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. La píldora de hoy es manejo de procesos con HTOP. En nuestro día a día con Linux, nos vemos abocados a ejecutar diferentes comandos para llevar a cabo la administración del mismo. Un ejemplo de esto es el comando ps, que es para ver los procesos y sus diferentes parámetros, como psxa para ver todos los procesos, psxau para ver todos los procesos pero con su propietario, y psxauf para ver lo mismo que antes pero con su árbol de procesos padre. Vamos a ejecutar el comando sleep 600 para mostrarles algo. Hay algo mucho mejor que el ps y es el comando top. El comando top nos permite de forma interactiva ver muchos de los stats que necesitamos para ver el estado actual de nuestra máquina, y además de eso nos permite ver los procesos como en el ps. Con page up y page down podemos verlos todos, y aquí tenemos el proceso que habíamos lanzado, el sleep. ¿Y qué vamos a hacer con él? Bueno, el top nos permite matar ese proceso. Simplemente nos pide el número del proceso, la salida que le vamos a dar, y efectivamente nos mata ese proceso. Así podemos gestionar los procesos de una forma mucho más eficiente. Además de esto, tecleando la tecla 1, nos va a mostrar los cores que tiene la máquina. Pero, ¿qué me dirían ustedes si les digo que hay algo mejor todavía? El HTOP. El HTOP es muy similar al TOP, pero nos muestra las cosas de una forma más intuitiva, por decirlo así, gráfica. Entonces, los mismos datos que están en el TOP, como por ejemplo los cores, la memoria, la swap, están mucho mejor representados. Y si también damos page up y page down, podemos ver los procesos que están corriendo. Si nosotros ejecutamos otra vez el sleep 600, podemos irlo a buscar en el top. Lo encontramos y lo podemos con la tecla F9 darle muerte y ya, el proceso desapareció, al igual que en el caso de la herramienta top. Además de eso, también podemos hacer muchas cosas. Podemos reorganizar los procesos que se ven, por ejemplo, por el PID, como lo acabamos de ver. También podemos buscar, ya, por ejemplo, aquí voy a buscar virtual. Entonces ahí sí encuentra lo que estoy buscando. También podemos hacer cosas como renice, nice, para darle prioridad a los procesos. Y también nos permite organizarlo en forma de árbol, como nos lo daba el PSXAUF. Entonces, como ven, esto es una herramienta increíble para hacer la administración de los procesos de Linux y una muy 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 buena alternativa al PS como tal, con el kill y al top. Bueno, y eso fue todo. Recuerda, si te gustan mis videos, por favor, dale. Oye, aquí con Banano, y hombres, parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primas, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, con su abuelita. Y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a los videos de este man. Nos pillamos.